Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Mikaela Joy Garage. Antes de empezar les recuerdo que acá arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos resueltos sin resolver u otras listas de reproducción como lugares abandonados o extraños, así como también acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Además ahí abajo les dejo mi TikTok si quieren historias más cortas de un minuto o en varias partes. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Mikaela Joy Garage nació el 24 de enero de 1979 en California, Estados Unidos. Mikaela creció en la ciudad de Oakland, en California. Sus padres eran Rod Garage y Sharon March. Además, era la mayor de cuatro hermanos. Lamentablemente, Mikaela era apenas una niña de 9 años cuando sucedieron los hechos, por lo cual no hay mucho que contar acerca de su vida. Su madre la recuerda como una luz que llegó a su vida luego de luchar por varios años para tener un hijo. Sharon tuvo tratamientos de fertilidad y tuvo que tomar pastillas para poder tener a su hija, así que fue como un milagro. Su madre también la describe como una niña cariñosa, de buen corazón y llena de sueños. Sharon era bastante protectora de sus hijos. Se habían mudado a Oakland hacía 2 años y al principio no los dejaba salir ni al patio de la casa a jugar. Durante un tiempo siguió así hasta que se aseguró de que el barrio no era inseguro, de que no pasaba nada raro. De hecho, hasta el día en que sucede esta historia, Sharon no había dejado salir a su hija sola nunca. Siempre estaba acompañada por algún familiar. Si bien conocía el barrio y si bien salía a pasear, había alguien con ella a todo momento. Y este es el contexto en el cual ocurren las cosas. Como dije, ella tenía tan solo 9 años. Así que pasemos al día de los hechos. Era el sábado 19 de noviembre de 1988, el primer día de las vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Mikaela había invitado a su mejor amiga Katrina Rodríguez a su casa para pasar el día juntas, jugando un poco, como niñas normales de esa edad. Cerca de las 10 de la mañana, Mikaela y su amiga le insisten a Sharon para que las deje ir a la tienda que quedaba a 2 cuadras a comprar. El padre de Katrina le había dado $5 y el plan de ellas era comprarse algunas golosinas y unas gaseosas para comer durante todo el día. Al principio, Sharon no quería dejarlas ir, ya que no las podía acompañar porque tenía que cuidar a sus otros hijos. Pero luego de que ellas insistieron mucho en querer ir, finalmente las dejó, ya que la tienda, de vuelta, solo quedaba a 2 cuadras, era un trayecto muy corto. Y Mikaela había ido previamente con otras personas, así que conocía perfectamente el camino. A partir de este punto en el cual las chicas se van de la casa de Mikaela, el testimonio que tenemos de lo que pasó es solamente de Katrina. Las dos niñas agarran sus scooters, o como lo llamamos acá, monopatines, y van rápidamente a la tienda, llamada Rainbow Market. Llegan alrededor de las 10 y 10 de la mañana, dejan los monopatines en la puerta del local e ingresan a comprar. Hasta ahí al parecer era todo normal, Katrina no recuerda nada que haya pasado mientras iban al lugar, no recuerda nada extraño, así que simplemente dejan las cosas y compran. El proceso fue bastante rápido, no tardaron más de 5 minutos. Compraron un par de golosinas, unas gaseosas, pagaron y salieron. Nada más. Al salir notaron que uno de los monopatines que estaban afuera de repente había desaparecido, más específicamente el de Mikaela. Al levantar un poco la mirada notaron que este monopatín estaba en la zona de estacionamiento de la tienda a unos metros de donde ellas lo habían dejado. Parecía que alguien lo había movido hasta ese lugar. Es entonces que Mikaela procede a ir a buscar su monopatín como si fuese algo completamente normal. Lo que no se esperaba es que al lado de ese monopatín había una persona esperándola. Mientras Katrina acomodaba el suyo con las cosas que habían comprado, Mikaela se dirige hacia su monopatín. Llega hasta ahí, lo levanta y rápidamente un hombre sale de un auto que estaba al lado, agarra a Mikaela por la cintura, la sube al asiento trasero de su auto y arranca, huyendo del lugar. Todo esto mientras Mikaela gritaba horrorizada. Inmediatamente después de esto, Katrina, que presenció toda esa secuencia frente a sus ojos, volvió a entrar a la tienda gritando y diciendo que habían secuestrado a su amiga. En ese momento entonces se llama a la policía inmediatamente y también al padre de Katrina, quien va a contarle a Sharon
lo que había pasado lo más rápido posible. La policía llegó inmediatamente al lugar. Lamentablemente, el hecho ocurrió en una época donde las facilidades tecnológicas no son lo que hoy en día. No había cámaras de seguridad y la única testigo era Katrina. Pero el principal error en la investigación es que, siendo Katrina la única testigo de lo que pasó, no le preguntaron nada hasta 2 días después. Es evidente que algo así puede ser traumático y que por esto tal vez la dejaron ir a su casa con su familia. Pero también es importante destacar que, de haberle preguntado antes, podrían haber avanzado en la investigación durante las horas clave del hecho. Lo primero que se hizo fue una búsqueda en los alrededores mientras se le preguntaba a la chica que atendía en la tienda si había visto algo. Pero ella estaba dentro del lugar y por lo tanto no había percibido absolutamente nada. Se le preguntó si quizás había visto a alguien sospechoso y ella dijo que una persona le resultó rara, como si le fuese a robar por la manera en la cual miraba hacia adentro. El tema es que después de que esto pasó, ella pensó que tal vez esta persona estaba más bien mirando a las chicas. Estaba viéndolas, observándolas para después cometer este crimen. El problema es que, además de ser una persona que simplemente pasaba por ahí y miró hacia adentro de la tienda, la chica también dio una descripción bastante general de este hombre y de su auto. Por lo tanto, los primeros días se buscó a esta persona con una descripción demasiado genérica y a un auto que en definitiva no eran, porque la descripción de Katrina terminó siendo diferente. Entonces, luego de los primeros 2 días de búsqueda a este hombre, le preguntaron a Katrina finalmente lo que había pasado. Como dije, ella vio absolutamente todo, así que su descripción fue mucho más precisa y sí se diferenciaba bastante con la descripción de la chica de la tienda, quien no había visto nada. Describió físicamente al secuestrador, así como también una vaga descripción del auto. Lamentablemente, no pudo identificar ni el modelo ni la marca del vehículo, pero lo describió como un auto viejo, color bronce, dorado, grande de 4 puertas y bastante deteriorado, como si hubiese sido chocado en algún momento. En cuanto a la descripción física del secuestrador, Katrina lo describió como un hombre joven de entre 18 y 25 años, de unos 1.8 metros de estatura, con el pelo rubio largo hasta los hombros, aparentemente sucio. Tenía marcas de acné en la cara como pozos y los ojos claros. Además, vestía una remera blanca. Especialmente recordaba sus ojos, los cuales describía como ojos de zorro. Con todos estos datos, al día siguiente se armó un identikit del sospechoso, que es el que están viendo ahora mismo. Cuando se buscaron pistas en el estacionamiento, no hallaron mucho. Pero cuando se analizó el monopatín de Mikaela, se encontraron unas huellas digitales desconocidas. Tengan esto en cuenta para más adelante. Durante los primeros días, luego del secuestro, se llevó a cabo una de las mayores búsquedas de la época. Participó la policía de la ciudad, el FBI, así como también cientos de voluntarios. Más que nada, había mucha gente interesada en resolver este caso porque no había sido el único en esos años. Estaban desapareciendo muchos niños por esa zona hasta el punto en que era extremadamente preocupante. No habían sido uno o dos y habían encontrado al culpable de esos casos, sino que se estaba replicando en varias zonas y había pocas pistas sobre quiénes eran los responsables. Se tenía la esperanza entonces de que tal vez resolviendo el caso de Mikaela podrían resolver los otros casos. Buscaron en parques, colinas, áreas urbanas, se sobrevoló con helicóptero por toda la zona, incluso usando sensores de calor para saber si había gente dentro del bosque cercano. Sin embargo, estas búsquedas dieron pocos resultados. No se halló ninguna pista y los investigadores no tenían ninguna hipótesis de quién podía ser el responsable. Tampoco se tenían pistas de dónde podría siquiera estar Mikaela. El caso fue de gran relevancia en los medios. Fotos con la cara de Mikaela estaban por todas partes y tanto en la tele como en los diarios hablaban al respecto. Su cara estaba en los cartones de leche. Esto trajo una gran cantidad de reportes. Tan solo el primer mes se recibieron más de 4.000 llamadas de personas que aportaron alguna información o pista sobre el caso. Pese a la gran cantidad de aportes, la mayoría era información no relevante o cuando se investigaba alguna pista se terminaba desechando rápidamente por no conducir a ningún lado. Y así fueron pasando los meses y los años. La policía siempre estuvo bastante activa en el caso, sin embargo, por falta de pruebas, pistas o evidencia contundente, nunca se tuvo una guía clara a la cual seguir. Y con el pasar de los años, el caso y la investigación se fueron diluyendo cada vez más. Durante 32 largos años, se barajó la posibilidad de que el caso de Mikaela estuviera conectado a otros, dando posibles sospechosos. Los más destacados fueron los siguientes. El primero es Tim Binder. Este hombre, que en aquella época estaba en sus 40s, es considerado como posible sospechoso en una gran cantidad de casos. Y no es porque sí,
tienen sus razones para desconfiar de esta persona, porque es realmente muy raro. Solo por nombrar algunos casos, están el de Amber Swartz García, el de Ilene Michaloff, el de Amanda Nikki Campbell, entre otros. Todas estas víctimas tienen en común que son chicas de entre 5 y 12 años, todas desaparecidas en el estado de California, al igual que Michaela. Y aunque en ninguno de los casos hay alguna evidencia fuerte de que Binder está involucrado en las desapariciones, siempre sale su nombre en las investigaciones, ya que él mismo se involucra. Por alguna razón, él se ofrece como voluntario en las búsquedas y se involucra en los casos por más que no tenga relación alguna con la víctima. Y claro, al principio una persona puede pensar que es simplemente un buen hombre intentando ayudar a las familias que tienen alguna persona desaparecida. El hecho de que esté permanentemente al lado de las familias hizo más bien que la gente lo considere como un asesino que además usa perversos juegos mentales involucrándose en la búsqueda de sus propias víctimas. Y de hecho, hay un pequeño paréntesis que quiero hacer acá, y es que algunos grandes asesinos seriales han intentado que los encuentren, han dejado pistas, han hablado directamente con medios de comunicación, han dicho que son ellos y aún así algunos no los atraparon. Se ve que es una especie de juego para algunos de ellos, entonces esto cabe con esta persona. Sin embargo, hay otras personas que creen que es simplemente un psicópata que le gusta involucrarse en casos de niñas desaparecidas, que puede ser. Entre las cosas turbias que hacía, iba a visitar las tumbas de las chicas desaparecidas que les habían hecho especialmente una tumba o de las que lamentablemente habían fallecido, y le decía a sus familiares, les decía lo que estaba haciendo, les decía que iba a visitar a las chicas y hasta en algunas ocasiones admitió haberse enamorado de algunas de ellas, niñas. En una ocasión vio una foto de una de ellas y le dijo a la familia que se había enamorado a partir de esa foto y que la iba a visitar todo el tiempo. Llegó a visitar tumbas muchísimas veces, pero creo que una de las cosas más asquerosas que hizo, sin entrar en mucho detalle, fue decirle a una de las familias que había ido a visitar la tumba de una de estas jóvenes y haber simulado un acto sexual encima de una de estas tumbas. Y se lo dijo a la familia. ¿Se entiende por qué pienso que o tiene un problema o está involucrado en todo esto? Además, en un momento también escribía cartas a la policía advirtiendo de quién iba a desaparecer, o más bien por la edad. Antes de que Michaela desapareciera, avisó a través de una carta que desaparecería una chica de 9 años. Y Michaela tenía 9 años. Como está involucrado en tantas otras historias, realmente es largo el asunto, así que si quieren que haga más acerca de él, díganmelo. Él fue considerado sospechoso de este caso principalmente porque vivía cerca del área donde desapareció Michaela. Como ya dijimos, sin embargo, nunca en ningún caso se encontró alguna evidencia que lo vincule con estas desapariciones. Así que realmente no se podía hacer nada. Había muchas cosas sospechosas e hizo muchas cosas raras, pero nada que dijera directamente que él era el culpable. En segundo lugar tenemos a Philip Garrido, un hombre con varios antecedentes criminales y que estuvo en prisión varias veces. Es conocido por haber secuestrado en el año 1991 a Jaycee Dugard, caso que tenemos ahí en el que está en pantalla, que era una niña de 11 años, en la ciudad de Mayers, California. Garrido mantuvo captiva a Jaycee durante casi 20 años hasta que en el año 2009 fue rescatada. Luego de esto se investigó si Garrido tenía algo que ver con el secuestro de Michaela, ya que ambos sucedieron en la misma época, y tanto las descripciones físicas como las del auto coincidían con el testimonio de Katrina. Esto trajo esperanzas a la familia de Michaela de que ella podía estar con vida. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que no había ninguna vinculación entre Garrido y el secuestro de Michaela. Y es entonces que pasamos al año 2020, y es que nuevas pistas que llegaron llevan a hacer una reexaminación de las pruebas y finalmente se llegó a un sospechoso. Este sospechoso es David Misch, un hombre de 59 años que actualmente está en prisión por el asesinato de una mujer de 36 años en California. Misch cumple cadena perpetua desde el año 1990 y además está a la espera de juicio por el doble homicidio de dos jóvenes de 18 y 20 años en 1986. Fue justamente en la investigación de este caso que se encontraron motivos para vincular a Misch con el de Michaela. Y si bien la policía no dio mayores detalles ya que se espera al juicio, las huellas desconocidas que se encontraron en el monopatín de Michaela son las huellas de Misch. Esto no dejaría mucho lugar a duda de que Misch sea el culpable, evidentemente. Son sus huellas, así que estuvo ahí. Fue la única persona que estuvo ahí. Misch fue imputado como sospechoso del secuestro y homicidio de Michaela el 21 de diciembre del 2020.
y está a la espera de un juicio. La policía hasta entonces no quiere dar demasiados detalles con respecto a la investigación. Aún resta por saber cuáles fueron los motivos de Mitch, por supuesto, qué se hizo con Michaela y dónde está su cuerpo. Así que esa es toda la información que tenemos por hoy. Yo diría que este caso está resuelto más que nada porque no es circunstancial, no hay nada acá que, digamos, pueda evitar culparlo. No es que una persona lo vio cerca, no es que alguien de repente pasó por ahí y lo vio medio sospechoso, con cara rara. No, sus huellas estaban en el monopatín de Michaela. Estaban en el monopatín de Michaela, es imposible. Él llevó el monopatín hasta el estacionamiento. Es que no hay ninguna manera de que se pueda evitar decir que él es culpable. Así que para mí este caso está resuelto, aunque no lo está judicialmente hablando. Es decir, legalmente. No está en la cárcel por esto. Es decir, para mí no hay que demostrar absolutamente nada. Para mí eso es directamente una prueba de que estuvo ahí. Para mí es una confirmación. Así que considérenlo como quieran, cuéntenme qué opinan abajo en los comentarios. Puede ser que sus huellas estén ahí por alguna otra razón. ¿Qué opinan? Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Si quieren saber más con respecto a lo que es Patreons y miembros del canal, pueden hacerlo abajo en la descripción. Ahí está la información. Pero además les digo, por si no lo saben, por si son nuevos o no vieron nunca esta explicación, los miembros y los Patreons del canal reciben los videos antes, lo más antes posible en realidad. A veces puede ser una semana antes, a veces un día antes, incluso unas horas dependiendo de qué tan mal de tiempos estemos o qué tan largo haya sido un video. Pero la cuestión es que los reciben antes y pueden comentar antes. Y también los miembros del canal tienen iconos que los distinguen de las otras personas. Así que bueno, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Ahí está mi gata, se acostó. Ahí, se acostó. Una abuelita linda. Nos vemos en otro video. Adiós.